eso crece, hace que el plástico también se eleve. Esto va a ser la esponja de la masa. En la esponja de la masa tenemos que esperar que duplique su tamaño. En este caso, prácticamente hasta que toque el, lo que es el wrap paper, el plástico. El plástico. ¿Ah? Le das ahí para terminar. Pero ¿cómo le des? No le dices, le dices una sola vez. Páralo. Ok, para embolar la masa, como no podemos cogerla con una sola mano porque es muy grande, la vamos a coger con las dos, o la podemos embolar de esta forma, o la podemos coger con las dos manos y la embolamos ahí. ¿Okay? Y ya va a quedar así de suavecita. La ponemos ahí. ¿Cómo se prepara una focaccia? Vamos a hacer dos, una con especias y otra con vegetales. La focaccia por lo general siempre en algunas regiones en Italia le echan algún tipo de embutido, ¿verdad? Como salchicha italiana, ese tipo de cosas. Eso son algunas regiones, pero por lo general siempre se hace con vegetales o especias. Vamos a hacer dos hoy. Podemos estirarla aquí mismo, la podemos aplastar en este mismo ya bandeja engrasada. La podemos aplastar y echarle los vegetales ahí. O la podemos hacer con un poquito de harina, tirando harina aquí. La sacamos con cuidadito sin que pierda la forma. Y ahí ya tiene que haber crecido el doble del tamaño, ¿ves? Como esas que están ahí. No la vamos a aplastar con un rodillo porque no queremos sacarle el aire que tiene ya la masa adentro. Si la aplastamos con un rodillo, vamos a empezar a sacarle el aire. Entonces vamos a tener que empezar a dejar otra vez que la masa empiece a leudar otra vez y vuelva a crecer. ¿Okay? Eso no es lo que queremos. La pueden hacer rectangular o la pueden hacer redondita. Solamente con los deditos. Este tipo de masa no es como una pizza, que okay, es un flatbread, pero no es como una pizza que la vamos a poner bien finita. ¿Okay? Necesitamos masa para que ya quede como un tipo de pan. Así que solamente con los deditos la vamos a aplastar. La cogemos aquí con las manos y la vamos a poner otra vez en donde la sacamos. ¿Sí? Si no, pues tenemos una bandeja preparada, que es esta. Entonces pues la ponemos aquí, ¿sí? Como ustedes quieran. Que le ponga esto allá en el carrito y vamos a preparar esta lata. Aquí por lo general siempre se le echa un poquito de aceite de oliva, puede ser aceite de oliva solo. En este caso yo le voy a echar aceite de oliva con ajo. ¿Okay? Este es un ajito que ya está preparado. Cita.
cuidadito. Echamos otro poquito de harina. Siempre tenemos que aplastarla así, que pierda la forma redonda, ¿verdad? Que tenemos. A menos que la queramos hacer rectangular. Estiramos un poquito. Lo regamos. Nuestras setas. Un poquito de celery. Y un poquito de cebolla. La cebolla puede ser la que ustedes quieran. Puede ser roja, puede ser blanca, puede ser la cebolla tradicional. Si tiene un poquito de queso parmesano también se lo podemos echar. En este caso, le voy a echar un poquito de rosemary. Un poquito. Un titín de pimienta. Un poquitito. Aquí, si quieren le pueden echar pimiento, le pueden echar cualquier tipo de vegetal, le pueden echar de, a su gusto, ¿okay? Aplastamos un poquito, que no se salga en el horno. Y como ya esto tiene ya dos fermentaciones, pues ya esto puede ir directamente al horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius, ¿okay? Pues esta es la demostración y ahorita vamos para el horno para ponerla. Y ahí le damos alrededor de 15 a 20 minutos de acuerdo al calor que estemos usando. En este caso, como este horno calienta bastante, lo tenemos a 375 grados Fahrenheit, 180 grados Celsius. ¿Okay? Pues ya veremos ahorita los resultados. Aquí tenemos el producto ya terminado. Tenemos la focaccia de vegetales y especias. Tenemos varios pedazos. Nos queda la miga. Y tenemos la terminación de lo que es la focaccia.